El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Braniff. Y aquí me encuentro vencido después de los pronósticos de Adriana Braniff, que decía, este va a ser un impeachment que va a brincar el presidente Trump, se va a fortalecer. Yo pensaba lo contrario, pensaba que los republicanos tenían, o sea, mamá, y pues resulta que no la tienen. Y triunfó Adriana, y triunfó también, digo, en su pronóstico, y también la mentira, porque qué bárbaro la cantidad de mentiras que puede decir este hombre como taravilla, son impresionantes. Pero, ¿cómo está la triunfadora? Pues mira, el triunfador Trump, vamos a hablar de Donald Trump mejor, el triunfador Trump, pues, ¿cómo está? Está feliz, Pedro, está feliz, y entonces se fue a festejar. Como todo buen triunfo, se fue a festejar, y como él acostumbra, pues invitó a la Casa Blanca, al equipo de ganadores, por decirlo así. Pedro, ayer invitó al equipo ganador a celebrar esta, la que fue su gran victoria, y levantó en el aire el ejemplar o un ejemplar de lo que usualmente llama las fake news, pero que en este caso pues representaría el gran trofeo, porque pues en primera plana se leía exonerado. Lo levantó en el aire el trofeo por haber salido invicto en este juicio político, y invitó a los senadores republicanos, como te digo, que ganaron, podríamos decir que este partido en contra de los demócratas, el partido del impeachment, y los demócratas pues querían sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, es decir, mandarlo a la banca, como dirían en términos deportivos. Y claro, qué susto. ¿No? Pero perdieron en este equipo, Pedro, y bueno, como todo equipo, pues hay un coach, ¿no? Un coach. Y claro, al coach, al que orquestó todo este triunfo, pues había que hacerle un reconocimiento, ¿no? Y así lo hizo. And Mitch McConnell, I want to tell you, you did a fantastic job. Y quiero decirle a Mitch McConnell, I want to tell you, you did a fantastic job. Hizo un trabajo extraordinario y había un ambiente de júbilo. Adriana, parecía como si la Casa Blanca fuera ya de aquí en adelante eternamente republicana. Como el video que pasaste, este meme. Bueno, pues de todas maneras, la descripción que se hace del presidente en todos los ámbitos, Pedro, es de que está in leash, o sea, el presidente está libre, libre de toda acusación. La palabra es unleashed. Pero esta palabra pues también tiene otra connotación que pudiera ser no solamente libre, sino, como decimos nosotros, desatado. Y así está el presidente. Esta probadita es una probadita del tono que parece va a tomar lo que es la nueva temporada de esta carrera política, ahora que el presidente está unleashed o desatado. Mira. Adam Schiff is a vicious, horrible person. Nancy Pelosi is a horrible person. And she wanted to impeach a long time ago when she said, I pray for the president. I pray for the president. She doesn't pray. She may pray, but she prays for the opposite. Dice, Adam Schiff es una persona gachísima. Nancy Pelosi, que dice que reza por mí, reza, ella a lo mejor reza, pero reza por lo contrario. Es una persona lamentable. O sea, se le está aventando a todos. Yo me imagino que ahorita mi querida Nancy Pelosi debe de andar a puro té de tila, ¿eh? Sí, dice el presidente, reza, pero al revés, reza para que me vaya mal. Y no sé si rece, bueno, sí dice que reza por el presidente, pero lo que sí hace también es persignarse, Pedro, porque viene muy intenso el presidente, y así ayer en un desayuno, mira. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Ándale. Oye, pues parecía una misa episcopalian. ¿Y eso por qué fue? Pues era un desayuno, el primer desayuno ya juntos, y bueno, antes de su discurso, Nancy Pelosi se persignó, porque ya ves que hace mucha referencia aquí a la religión, pero bueno, eso de que Nancy Pelosi haga esto de persignarse, y luego que diga que ella reza por el presidente, y luego que también el único senador republicano que votó en contra de Donald Trump haya dicho que lo hizo por
una cuestión de quedar bien con Dios, pues dice el presidente que eso no le gusta. O sea, el presidente no le gusta que tomen como pretexto o que usen la religión para un beneficio político. La cosa aquí, Pedro, es que el presidente le gusta ver la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Y mira, aquí está. I don't like people who use their faith as justification. 2 Corinthians, right? 2 Corinthians 3:17. That's the whole ball game. You know, my mother gave me this Bible, this very Bible, many years ago. Most importantly, I brought my Bible. Okay? Where the Spirit of the Lord. Ándale, él dice que desprecia a las personas que invocan a la fe como una manera de llevar su proselitismo, y es lo que históricamente aquí con estos clips que nos presentas, este hombre hacía exactamente lo mismo. O sea que de la persignada de Nancy Pelosi a las Biblias de Donald Trump, no hay más que un pequeño paso. Oye, Pedro, ¿y hay alguien que pueda ganarle a este hombre? ¿Alguien que pueda derrotar a Donald Trump después del fiasco que tuvimos en Iowa, donde se cayó el sistema, donde no se tuvieron los resultados hasta ayer, donde Pete y Bernie Sanders pues resultaron casi empatados, pero aún así el Partido Demócrata de Iowa dice que va a volver a contabilizar los votos? Ahora sí que el tradicional voto por voto a mano, porque Buttigieg y Sanders, los dos, se declararon ahí vencedores. Y ahora cualquiera de estos dos podría ser el candidato de demócrata para contender contra Donald Trump, porque ya tenemos a Joe Biden muy atrás, Pedro. Tenemos a un Sanders fuerte, pero que por ser tan progresista podría espantar, digamos así, a algunos moderados. Tenemos a un Buttigieg que ha sorprendido, pero que solo tiene la experiencia de haber sido alcalde de la cuarta ciudad más grande de Indiana, eso sí, pero sigue siendo pequeño. Y peor aún, pues que es un millennial. Y bueno, queda Bloomberg, que ya dijo que va a redoblar, Pedro, su gasto en campañas y en anuncios de televisión. Si de por sí ya estaba metiendo mucho dinero, ahora dice dobleteo, le meto el doble de dinero. Y bueno, tenemos esta cosa tan sui generis de un Bloomberg que contrasta con el discurso de Bernie Sanders, con Elizabeth Warren, que hablan de la inequidad como el problema grande de los Estados Unidos cuando este hombre está dentro de los 10 más ricos del mundo, Pedro. Pues así es como están las cosas. Yo pienso que vienen algunos otros temas internacionales aderezados por Donald Trump. El tema de Venezuela, ahí me quedó pendiente de tus reportes de esta semana. El asunto de Sergei Lavrov visitando México y mandándole mensajes a los Estados Unidos fue muy duro, muy duro. La relación entre China, ya habla Xi Jinping con el presidente de los Estados Unidos, parece que se aligera. Y en todo este enorme marco sigue habiendo una distancia cercana entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, cuando Trump habla maravillas de él, pero por abajo de la mesa le aprieta algo al presidente de México que nos tiene bajo esta perspectiva. ¿Alguna otra cosa más, Adriana? Nada más, Pedro. Así vamos a estar atentos a todo este panorama internacional que nos manejas, y sí, el presidente Trump hablándole a Xi Jinping, el presidente Trump invitando al interino de Venezuela, cuando bien tú dices López Obrador, pues ni lo voltea a ver. Ni lo voltea. Gracias, Adriana Abrams, como siempre. Oye, se amanecieron a cero, ¿verdad? Sí. ¿Cero grados? Ni frío ni calor. 0 grados. Perfecto. Una capita de hielo en el coche, sí. Adriana Branif con información desde nuestros estudios en los Estados Unidos.